Haz clic para ver el video completo. Volver a reproducir video siguiente. Leighton reconoce que Atlas aún no ha librado el descenso. Los rojinegros se encuentran 13 puntos arriba de Veracruz, último lugar en la tabla de cocientes. Medio tiempo de Tultitlán Andorra. La historia de Alan Peniche, su sueño de jugar en Europa, llegó de sorpresa. Medio tiempo Murder Clown, luchador. Gracias al básquetbol, la vida profesional de Murder Clown comenzó en la arena Neocalpan, cuando, con apenas 18 años, comenzó a luchar después de entrenar con Canek, y todo gracias al básquetbol. Medio tiempo un cancelar 0013 configuración desactivado HDHQS de las ocupaciones más locas de los futbolistas retirados. Las ocupaciones más locas de los futbolistas retirados. Soomin.televisión. Ver más videos. Compartir. Compartir. Tuitear. Compartir. Correo que mirar. Próximamente Leighton reconoce que Atlas aún no ha librado el descenso. Medio tiempo 054 de Tultitlán Andorra. La historia de Alan Peniche. Medio tiempo 430 Murder Clown, luchador. Gracias al básquetbol. Medio tiempo 347 Adriana Jiménez regresa a la piscina. La Universal 230 promesas del fútbol en 2007. ¿Qué fue de ellos? Soomin.televisión 053 vamos por título internacional. Torres Nilo. Medio tiempo 1.38 Arribas negó ser conflictivo, pero no se deja pisar. Medio tiempo 1.25 refuerzos del Atlas buscan brillar en Liga 1010. Medio tiempo 1.47 Henry Martin compara la América con selección. Medio tiempo 0.37 Darwin calma espontáneo, regala su playera y lo ovaciona. Medio tiempo 1.20 sin Tuca, el campeón regresó a los entrenamientos. Medio tiempo 0.54 6 futbolistas que truncaron su carrera por las drogas. Soomin.televisión 0.53 la mexicana que le dio una medalla a Canadá. Medio tiempo 2.47 me dijeron que la lucha extrema que era una tontería. Pagano. Medio tiempo 3.57 Harry Kane supera a Messi como máximo goleador de Europa. Expansión 1-3 en ambos torneos vamos a llegar a finales. Henry Martín el Universal 0.55 siguiente las ocupaciones más locas de los futbolistas retirados. Video de Soomin.televisión. El talentoso mediocampista Daniela Chitalu Dueña le ha dicho adiós a su carrera como futbolista profesional este jueves luego que diera la noticia a través de una carta comunicado en la que se despidió y agradeció a todos aquellos que fueron parte importante para que lograra cumplir su sueño que duró cerca de 20 años. Después de casi 20 años en esta profesión con respeto y afecto me dirijo hacia ustedes para comunicarles la conclusión de esta etapa maravillosa como jugador de fútbol profesional. Fueron años maravillosos que me han dado miles de satisfacciones y desafíos, escribió el ahora exfutbolista a través de su cuenta de Twitter. El futbolista argentino, oriundo de Córdoba, debutó de forma profesional con River Plate. Posteriormente llegó al fútbol mexicano en el Clausura 2005, posteriormente desembarcó en el Santos Laguna, donde vivió su mejor etapa dentro del fútbol mexicano siendo dos veces campeón de la Liga 1010 en 2008 y 2012. Con este equipo disputó 179 partidos y anotó 50 goles. Fue para el Clausura 2013 cuando fichó por los Tuzos de Pachuca, equipo en el que apenas estuvo por un año para llegar en el 2014 a los Pumas de la UNAM, equipo con el que se mantuvo hasta el 2016 disputando 92 partidos, anotando 10 goles y poniendo 21 asistencias dentro de la escuadra auriazul. En ese mismo 2016 fue a Talleres de Córdoba, donde su paso fue breve y en el Apertura 2017 terminó por llegar a la Jaiba Brava del Tampico Madero en el Ascenso 1010, su último equipo como profesional. Más noticias en MSN. Smoke